Oigan, pues seguimos con teatro. La verdad, es muy chistoso cuando... Eso quiere decir que a nuestros invitados les gusta estar aquí en La Buena Vida y que nos compartan todo lo que son sus espectáculos. Y que a ustedes obviamente también les gusta el teatro. Y aquí en la Ciudad de México, afortunadamente, existe una cantidad de opciones. Pero me llama la atención que la obra en específico de la que vamos a hablar, pues es una de la que muy pocas veces yo he visto, o sea, un género bien desarrollado en escena sobre este tema. Y pues estamos hablando nada más que del teatro de terror. Y para esto, bueno, se acaba de estrenar hace ya algunos días la temporada Sordo, Mudo, Ciego, precisamente con el teatro de terror sensorial en el Foro Silvia Pasquel, que está aquí a nada, en la Condesa. Los sábados a las 9:30, este espectáculo, obra, le vamos a preguntar a Alexis Marcicano. ¿Sí lo dije bien? Perfectamente. Eso, vientos. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿cómo que una obra de terror? Mira. Y sobre todo, que es una compañía que se dedica a hacer obras de este género. Así es, ya es una compañía que tiene 12 años haciendo producciones de terror. Y bueno, esta es una obra más. Esta es una obra de terror sensorial en completa oscuridad. Digamos que el 80% de la obra es en oscuridad total y lo poco que se ve es simplemente para darle al público información acerca de esta historia para que pueda entenderse mejor y pues el terror se pueda vivir en todos los sentidos. Híjole, o sea, yo soy bien miedoso. Oye, ya no sé, yo creo que me van a platicar. O sea, quiere decir, y además hay una cuestión, nosotros somos muy visuales. O sea, le sacamos un provecho a la vista y mucho de lo que le tememos es aquello que no vemos, curiosamente. Exactamente. Entonces, supongo que el montaje fue complicado, ¿no? Sí, hacer teatro de terror es bastante complicado porque muchas veces puede caer en la farsa o en la casita del terror. Entonces, nosotros nos dedicamos... ¿Qué me ha pasado? Claro. Exactamente, pasa un montón. Entonces, pues ya tenemos bastante tiempo haciendo esto y perfeccionándolo. Y como dices, la vista es algo de lo más importante que tenemos y que es abusamos, como nuestra, ¿no? Nuestro guía, ¿no? Exactamente, totalmente. Entonces, entran a la sala, tercera llamada, y se les apagan las luces. No ven absolutamente nada. Y el protagonista de esta obra es sordo, mudo, ciego y paralítico. Entonces se contagia al público de todas estas sensaciones que tiene el protagonista con un montón de efectos, con un montón de audios, con un montón de cosas para que la gente pueda vivir la experiencia de ser sordo, mudo, ciego y paralítico. ¿Lo es? Sí, no solo los limitamos de la vista, sino de todos los sentidos. Oye, ¿y cómo se desarrolla? Híjole, es que es como soltar un poco lo que obviamente un éxito de parte del éxito de una obra de este tipo es precisamente el no tener la conciencia de lo que va a suceder después. Exactamente, sí. Es como el factor sorpresa. Exacto. Y esta es una obra que está cumpliendo ya 6 años en cartelera de estar año con año presentándose. Y no necesariamente aquí en México. O sea, chéquense, o sea, yo ni enteras. Sí, búsquenlo. Oye, no, una vuelta. Y son 6 años de estar perfeccionando esto. Y sí te puedo contar más o menos de qué va la historia, obviamente sin revelarte como cosas importantes, ¿no? Claro. Este es un poeta que nos está relatando en su monólogo mental sus últimas 2 horas de vida antes de que seres del inframundo lo convenzan para que venda su alma al diablo. Uh-huh. Este personaje es escéptico a más no poder, es una persona que no cree en absolutamente nada paranormal, se le hacen tonterías. Claro. Entonces su sirviente huye de esta casa que comienza a tener estos acontecimientos paranormales y el protagonista se queda solo.
Entonces comienza a pasarle un montón de cosas y comienza a entender que es posible que las cosas paranormales existan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el final, ese sí ya no se los puedo contar. No, claro. Pero es toda esta experiencia de estas 2 horas que va relatando. Y además 2 horas. Exactamente. O sea, son dos, es una adaptación, sí, de Lovecraft. Sí. Entonces, lo que nos cuenta Lovecraft son 2 horas que él vivió. La obra está durando aproximadamente 1 hora 15, 1 hora y media. Y bueno, ese es el tiempo en el que nosotros le llenamos de terror todo el cuerpo. Oye, ¿cuánto tiempo llevas entonces? 6 años trabajando con... ¿Y cuánto llevas con la compañía? La compañía ya tiene 12 años. Sí. 12 años. Y yo en la compañía tengo 4 años. Ok. 4 años, ¿qué, sí, tan difícil fue adaptarte o generar esta condición? Porque definitivamente me queda claro que no es fácil, ¿no? No es fácil, sí, no. Pues imprimir ese sello de miedo a la gente. Exactamente, pues fue un proceso bastante complicado con el director, porque no es aprenderse un texto, aprenderse un trazo y hacerlo. Es conocer absolutamente toda la historia de los personajes. Uh-huh. Es como se debe hacer teatro de inicio, cualquier género. Es conocer tu personaje al 100%, la historia al 100%. Y bueno, de ahí nos vamos a que cada obra es distinta. En el caso de Sordo, Mudo, Ciego. O sea, están ustedes hablando de que tienen un repertorio. Exactamente. ¿Cuántas obras son? ¿Cuántas obras son? A ver, es el Horror Metal Freak Show, Scary Clown, Espectros, Sordo, Mudo, Ciego, y vienen otras 2 producciones sorpresa. Ok. Hasta ahora. ¿En cuántas has participado? En todas hasta ahora. Así, okay, es. ¿Y hay algo que te dé miedo? Realmente digo a ti, digo, ¿no? he perdido muchísimo miedo, en especial a la oscuridad. A la oscuridad. Obvio, por, ¿no? Sordo, Mudo, Ciego, y también por espectros, porque tratamos con espíritus, ¿no? Se hacen ahí unos rituales teatralizados completamente, pero vives la experiencia de lo que podría ser real, ¿no? Y al menos en Sordo, Mudo, Ciego, pues la oscuridad no debe ser una limitación para el actor. Debemos aprendernos el escenario al 100%. Sí, porque si no, ahí te andas quedando. ¿Eh? Exactamente, y concentrarte. Te caes. Tacaña. Concentrarte en que, ay, como que vi una lucecita por ahí, como que vi algo blanco pasar, como que escuché algo que no iba en la obra. Todas esas cosas van a segundo plano y dejan de importar para poder meterte en el personaje, okay, y poder darle un producto de calidad al público. Oye, entonces, sí tiene que ser como estar con todos los sentidos para que sobre escena suceda. Exactamente. ¿Cuántos participan? ¿Se puede decir o no? Somos 4 actores en escena. Ok, perfecto. Así es. Entonces, los sábados, ya hay que ir al Foro Silvia Pasquel, que está ubicado en... En Juan Escutia 96, en el corazón de la Condesa. Ok, entonces los sábados a las 9:30 para que ustedes vayan acompañados, porque seguramente van a estar... A quien abrazar, a quien gritarle, a quien pellizcar, porque eso pasa invariablemente. Sí, y realmente estamos en todas las partes del teatro, o sea, no es solo en el escenario, tenemos, sí, me contacto, imagino, con el público tremendo. Y de hecho hay una sorpresita por ahí, una de las personas participa en la obra. Ajá. Entonces es bastante interesante, porque obviamente no se escoge antes a esta persona, es en el transcurso de la obra se escoge a una persona y participa, y entonces se mueren de miedo. Es a la vez una cosa muy seria y mucha concentración, pero al final muy divertido también. Oye, ¿y cuál ha sido la respuesta del público? La respuesta del público es increíble, porque a pesar de que no estamos en una temporada de terror, Halloween, Día de Muertos, etcétera, siempre nuestras temporadas han sido durante todo el año, y al público le encanta muchísimo, al público le encanta el morbo, le encanta irse a asustar, o sea,
hay tanto estrés que muchas veces no quieren ir a ver un tema romántico o un drama, sino quieren quitarse todo el estrés con un grito, y entonces la gente está encantada y nos va bastante bien. Estamos muy contentos por esto. Oye, ¿y por qué eligió quien creó el concepto del teatro? O sea, de terror, o sea, aquí, ustedes como compañía. ¿Quién fue? El productor y director de la compañía, Luis Notney, le encanta todo el terror. Es una persona muy escéptica, es una persona que no cree en muchas cosas que normalmente todos creeríamos. Entonces eso hace que todas sus producciones se enriquezcan, porque no tiene esos miedos de si esto está mal, si esto está bien, simplemente lo hace. Quiere darle terror a la gente, pues terror van a tener. Entonces es muy aventurero, y entonces eso ha funcionado para que el éxito sea lo que es ahora. Ahora, haciendo este tipo de teatro, ¿a ti te ha generado una condición especial o una, vamos a decirlo, ha despertado más tus sentidos o alguna cualidad? Sí, totalmente. A que, mí, que puedas tú decir, híjole, es que yo no era así. Sí, vamos. Sí. Como actor, incluso en casa, en una situación cotidiana, puedo estar en la noche sin prender las luces, porque simplemente y automáticamente me aprendo el espacio y vivo en la oscuridad y sin miedo, que es lo más importante. Realmente, sí tenía antes algunos miedos, porque siempre me ha gustado mucho el terror, pero pues el miedo estaba. Claro. Y ahora se ha desvanecido un montón. Entonces, vivo con esa seguridad de lugar en donde estoy, ¿no? No necesitar, por ejemplo, la luz para poder ver y utilizar los ojos, ¿no? Okay. Simplemente utilizar otros sentidos que no tenemos tan desarrollados, ¿no? Eso me ha ayudado un montón. Y aparte, en la vida, el hecho de resolver. En el teatro normalmente tienes que resolver, sí, claro, ciertas situaciones, porque cada función es distinta. Totalmente. Pero ahora aumentale la oscuridad y el hecho de que cada obra de terror debe de ser milimétrica, debe de ser medida perfectamente, porque todo está medido con tiempos, contextos, etcétera. Son un montón de cosas que deben estar perfectas. Y si algo sale mal, hay que solucionar rapidísimo. Entonces, eso en la vida diaria me ha ayudado un montón. No, está padre, está muy interesante el ejercicio, sobre todo para ti. Y tú, obviamente, ves que es un género y es una compañía en la cual se va a seguir dando, pues, las sorpresas del terror. Claro que sí, yo estoy muy contento, porque también se me dio la oportunidad de que se montara un texto mío, porque también escribo. Okay. Escribo de todo un poco, y entonces me aventé a escribir esta obra, que es terror psicológico, se llama Scary Clown, una de las que te mencioné hace un momento, y es una obra que ha gustado muchísimo, porque no es una obra de apago la luz y te espanto. Es una obra que se mete en la psicología total de los personajes para transmitir al público y que el público salga con el terror de la vida diaria. Okay. Es un tema bastante fuerte usando la psicología. Entonces estoy muy contento de pertenecer a este proyecto ya 4 años y pues vamos por mucho más. Oye, pues está muy bien. Pero de entrada hay que ir a ver lo que es esta temporada de Sordo, Mudo, Ciego en el teatro, por parte del Teatro de Terror Sensorial, en el Foro Silvia Pasquel, los sábados, ya no esperen, 9:30 de la noche. Oye, ¿se compran los boletos en Ticketmaster o llega uno directo? No, ¿qué sugieres? Pueden meterse a la página de Facebook. Okay, de que es Sordo, Mudo y Ciego. Exactamente. O en Teatro de Terror, en todas nuestras redes sociales. Y ahí les van a aparecer toda la publicidad y ya se meten al link y pueden comprar sus boletos en línea o directamente en taquilla desde 2 horas antes de la función. Perfecto. Entonces, ya saben, los sábados hay una cita para que literal nos espanten aquí en el Foro Silvia Pasquel. Vamos a verla. Se antoja mucho y créanme que para mí sí es una novedad. Curiosamente, no sé por qué se me escapó, pero vamos a darnos la vuelta y ya les estaremos comentando
que sí, nos imprimieron miedo y vamos a ver, pues, o no vamos a ver, más bien. Más bien, a Alexis, no van a ver. Marcicano, que él está precisamente con otros tres actores haciendo esta apuesta que sí, sí vale la pena, hay que verlo. Me gusta. Porque y pues también no esperar las siguientes producciones que van a estrenar y reestrenar, estén al pendiente de las redes de Teatro de Terror, Sordo, Mudo, Ciego y bueno, Espectros y las demás. Ahí ya les vamos a dar todos los adelantos para que se vayan enterando y puedan comprar sus boletos con anticipación. Oigan, pues entonces después nos vienes a platicar de las otras, claro, para que sí, invitar a nuestros amigos. Y vamos este sábado, bueno, ya no lo esperes, o sea, es temporada corta, sábados 9:30 en Foro Silvia Plasque. Oye, Alexis, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, yo feliz. Ahí está, pues entonces, oigan, ya nos vamos, acuérdense que esta es La Buena Vida. Ah, sigan las redes en Sordo, Mudo, Ciego. Obviamente también pueden seguir a Alexis Marcicano, así tal cual como tal suena, ahí está escrito, Teatro de Terror y Producciones La Compañía. Entonces, para que ustedes sigan toda esta gama y si son amantes, que curiosamente, déjenme decirles que sí está comprobado que en México les encanta el terror porque cada semana hay una película que se estrena sobre este género. Entonces, ahí está. Bueno, soy Roberto Yáñez, pásenla bien, síganme a través de Instagram, Roberto Yáñez. Sí, es cierto, estoy dando en el Twitter, no, es en Instagram, es que como no, yo no me escribo, es Roberto Yáñez, editor. Fíjense, bye. Nos estamos viendo. Chao, chao. RadioTV.mx presentó.